¿Cómo estamos? Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Mario, un gusto. Y fíjense que ando ahorita acá con Beatriz. Ay, qué medio se ve. Mi amigo David y mi amigo Julio. Y fíjense que con ellos ando ahorita porque vamos a celebrar que llegamos a los 1000 suscriptores. Y la forma como lo vamos a celebrar, fíjense que trajimos a regalar unos tamalitos, unas empanadas que aquí están. Y café. A una gente que está en la calle, va. Dígame. Vamos con todo ahí. Espero que el video sea de tu agrado. Suscríbete y. Venga, tu madre, tamales. Regálame, pues. Sí, hombre, ahorita. Venga. Solo tamales. Tamales, tamales. Libertad. Solo uno. ¿Uno o cómo más hay? Dos, dice. Dos, va. Deme dos o tres. Uy. Solo dos por plato. Dos por plato. Dos por plato. Cafecito. Un tema de comida. ¿Cuánto quieres? ¿Comida? Ya le dieron cafecito. Ahorita. Ya hay unos pasitos. Siento por uno. Bueno, gracias. Le voy a llevar un. Pues señores, aquí nos sentimos excelentes compartiendo. Qué bueno que mi amigo El Salvador para el Mundo tuvo bien hacer esta actividad. Ajá, sí. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Así que sí, señores, ahí estamos repartiendo. Qué bueno que pudo bien venir a celebrar sus 1000 suscriptores. Sigan apoyando, señores, para que sigamos desarrollando este tipo de actividades en los canales, señores. Así que apoyen ahí con todo El Salvador para el Mundo. Estamos con todo, seguimos con la actividad aquí. Café y tamalitos. Si gusta, venga, si usted. El problema es que no se puede quedar solo aquí. Están diciendo que vemos el carro para allá. Buenas noches. Ah, de veras, ya le vamos a llevar. Ahorita le llevamos. Vamos a pasar por ahí. Sí, sí. ¿Dónde está? Allá en la vuelta. Es que no se levanta, ¿eh? Ah, pues, que se lo lleve, ¿eh? No, yo no ando con que la jala. Sí, ya se lo llevamos. Para mí. Y con la comida no de hueva, para mí es sagrada. Va, tome. Vale, papá. Sí, vamos a poner. Sí, tome, lo vamos a poner ahí. Ah, ya lo puso para la. Sí, vamos a poner ahí. Vale, papá, muchas gracias. Pues. Vaya, que Dios los pague. Estamos. ¡Ey, no querés un café, brother! ¡Con tamalitos! Puede ser, tiene razón, irse despacio, uno manejando, uno repartiendo, llegamos hasta la esquina, grabamos y si sobra, si vemos que nos acercan, ellos saben que estamos grabando, por eso es que nos acercan, por pena. Quizás por eso, ajá. Entonces, si vemos que nos acercan, nos vamos a los de allá del. Sí, hombre. Gracias, aproveche. Dos empanaditas, espérame. No le digo empanaditas. Así que me le di, por favor. Ahí está, venga, pasa adelante. Sí, pasa. Ahí le van a servir aquí los amigos. Gordo. Gordo. ¿Quieres un tamalito, brother? Sí, Mario. Gracias. Gracias. Decirle que estamos repartiendo aquí tamalitos. Que vengan, que vengan. Bueno, varón, ¿quiere un tamalito? Seguro. Sí. Ahí está, ahí viene el tío, Café. ¿Para empanada? No, así está bien. Entonces, otra empanada. Sí, de otra. Vaya. Hey, gracias. Bueno. ¿Está? Aprovecho. Sí, hombre. Tamalito, aquí hay tamales. Hey, brother. ¿Quieres tamalito? Sí. Venga. Aprovecho. ¿Qué pasa?
que allá deberíamos ir. Sí, yo digo que sí, allá. Yo siento más seguro aquí. No, allá. Solo que nos hagamos más para allá. Gracias, tú lo aprendías. Bueno, que le vaya bien. Bueno. Empanada. ¿Un empanadito ahí? Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué le puedo mandar a qué? Vaya, venga. Sí, ahorita. Vale, ¿qué le? ¿Empanada? ¿No quieres una empanada? Eso sí. Ahí sí, le di unas dos empanadas al brother. Gracias, totales. Estamos. Si sí, ustedes ahí, ¿quieren comer algo ahí que venga? Decirles que vengan. Vamos a ver. Así, señores, seguimos repartiendo, sigue llegando la bendición para muchas personas que no llegan. Gracias. Pues. Quiero otro. Vaya. Quiero otro. Démosle pues. Muchas gracias, Dios le bendiga. Para servir. Quiero tenedor. Vaya, miren, ahorita ya repartimos una buena parte aquí y fíjense que Nos vamos a mover del lugar porque supuestamente más allá hay otras personas que están necesitadas, se podría decir, va. Entonces nos vamos a mover y nos vamos a ir para allá. Vamos. ¿Quieres un tamalito con café? Muchas gracias. Para servirte, brother, un gusto. Ay, yo le voy a bendecir. Bueno, también ahí. Gracias, muy amable. Vaya, brother. Ahí dale a él también, mira, mi amor, ahí atrás. Gracias. Bueno. ¿Quiere tamalito, señora? ¿Tamalito con café? No quiere. Vaya. ¿Café? ¿Se me regalan? Sí, pase, dele. A él y a mí. También. ¿Quieres uno, brother? ¿Quieres un tamal? Si se puede. Vaya, ahorita. ¿Se comparte entre dos? Ya, ahorita no, le vamos a mandar el de él. Comida para él. Lléveselo ahí, de un solo, amigo. ¿Cómo no? Venga. ¿No te gustan las empanadas? ¿Quieres tamalito, amor? Sí. Pasa adelante, ahí le van a repartir, mire. ¿Ahorita? Sí. Gracias. ¿El otro te lo dieron, no? No. Dale otro a él, que él. Sí, ahorita. Sí, para mí no molesta, compartir, ¿eh? Sí. Dale otro a la señora. Por... Vaya. Un gusto, sí, cuídese. Día, gracias. Bueno. Espérame. Venga, que venga aquí. Ni allá ni venga. No tenga pena. Sí, quieren, dice. ¿Quiere tamalito? ¿Y usted no quiere uno? Te voy a dar café. Mami, hermano. Tío, ¿quiere tamalito? ¿No quiere? Vaya, sí.
¿Para qué estamos uno para hacerle, señor? Ah, bien, ah, venga, pues, no se vaya. No le incomodo. Dígame. Si quiere, sí, claro, ahorita. Ya no se acuerda de mí, ¿verdad? Ah. Ya no se acuerda. Aquí le van a. Señor, me le bendiga. Brother, ¿querés un tamalito? Sí, claro. Venite, sí. Hace fila ahí, mira, estamos regalando tamalitos aquí y cafecito. Ahí te lo va a dar la cipota. ¿No quiero un tamalito con unas empanaditas? Tamales gratis, señores. Ahorita, ahorita. Ah, café, venía para la mamá que está tamalito. A la orilla, ese. Espérame, que lo vamos a hacer a la orilla. ¿Quieres un tamalito, brother? Ya me lo dieron. Ah, ya te dieron. Ahí están. ¿Puedes regalar una comida? Sí, hombre, claro que sí. Otro más puede. Nombre. Ahorita, ya, ahorita. Yo pensé que darse. ¿Cómo no? Ahí di, pídale aquí a la se. Ya se lo van a dar. Para servirle, que le vaya bien. ¿Querés un tamalito, bro? Varón, ¿quiere un tamalito? Venga, no tenga pena. Ya terminarlo, vamos. Ya te dimos tamalito, pa. Sí, ah, pues. No está, ahí estamos. Mal, esto no está mal. Dele, dele, haga fila ahí. No está mal. ¿No está mal? No está mal. Pues sí. Está bien. Tamalitos, amor, haga fila, estamos regalando. Gracias. No se lo vamos a cobrar, no se preocupe. Haga no, fila. No está mal, no está mal. Gracias, Dios les bendiga. Bueno. ¿Le puedo dar dos familias? Den, ahí le van a, ahí, ahí le va a dar ella. Bueno. Gracias. Bueno. Espérenme, espérenme, está bien. Gracias, Dios. No está mal. No le dieron a usted. Ah. Siguiendo la caravana. Vamos. Vamos a ver. Sí, pase adelante. Ya le, buena, pase adelante, amor. Ya le vamos a regalar un tamalito. Mande. Vaya, ya te van a dar. No, no está mal. Este es... ¿Cuánto lleva ahí? Ya lleva varios y quiere más. Usted va a venderlo, va a ir, va. Ya le dimos varios, ¿eh? ¿O para el desayuno? ¿Para el desayuno? ¿Para el desayuno también? Sí, pues sí. Mira, vea, no le diste a ella, mira. Gracias. Dale, dale. Bueno. ¿Ah? ¿Tamalito?
tú, brother. ¿Quieres un tamalito, brother? Dale, vení, pues. Hombre, yo se hubiera hecho para adelante. No pasa. Vaya, miren. La verdad que se siente una gran alegría. Que lo poco que uno tiene, poderlo compartir. Me gustaría tener más para poder compartir más. Qué bonito. Espérese, David, no lo... Ya comió, agarró tan mal el pollo. Policías, ¿dónde están? ¿Qué dijeron? Ahí está el puesto. Ah, un puesto ahí. Ahí está el pico. Ah. Ahí adentro está. Bueno, gracias. Gracias. Buena. Hey, para el señor, espéreme. Aquí está. Ahí se lo llevo. Espéreme, ahí se lo vamos a llevar. ¿De qué lo van a dar? Ahí ve. ¿Estaba acostado? Vaya, pues le van a caer bien, ojo, está malito. Jefe. Vaya. Agárralo, ahí está. Mira, ve, viene una señora, ve. ¿Quiere un tamalito, varón? Vaya, mira, vea. Uy, se le cayó, espérame, se lo voy a recoger. Espérame, que se le ensució. ¿Y se lo voy a echar, ve? Vaya. Vea, hay dos para ellos, mira. Dos les dice. No, ahorita no. Uno. El de él. ¡Ey! Que espere. ¿Quiere otro? Vaya. ¿Cómo no? Buenas, pase adelante, amor. Estamos regalando tamalitos aquí, mire. Venga, acérquese. No se vaya a ir. Pídaselo a la esposa porque se le pueden olvidar. Vea, dos para el señor, queríamos. Chaval. No, pero ahí está bien. Sí. Ay. Yo les pague.
Gracias a usted, que le vaya bien. ¿Quiere tamalito, varón? Venga, ¿No quiere tamalito? ¿No quiere? Y el padre les va a tocar y regalarles unos tamalitos, va. Gracias, hermano. Bueno, gracias a usted. Gracias, hermano. Me regalo un tamalito. Sí, hombre, ahí le van a dar. Gracias. ¿Quieren tamal? Gracias, le vaya bien. ¿Quieres tamalito? Ahí está fila, mi amigo. Ahí te van a dar un tamalito. ¿Quiere café? ¿Quiere un tamalito? Ya se van a terminar. ¿Quiere tamalito? Pase adelante, ya le van a dar tamalito ahí. ¿Qué tal, doctor? Por aquí. ¿Todo bien? Más o menos. Depende de la circunferencia. El perímetro del ángulo. No sé de qué manera lo veamos. Bueno, gracias, diga después. Pues. Muchas gracias, bueno. Gracias a usted. Gracias, Dios le bendiga. Hey, fíjense que ya terminamos de repartir las cositas. Estamos tomando una agüita aquí. Hey, muchas gracias, Julio, por ayudarme. Le agradezco. Hey, David, muchas gracias, de verdad. Le agradezco mucho. Aquí está. Gracias, mi amor, te amo. David, que aquí, David Edgardo. Sí, aquí está. David Edgardo, alias El Pájaro, dice. Cabal. Espero que el video sea de tu agrado. Suscríbete, déjate solo su like. Y... miren, algo que les voy a decir antes que, para darle un contexto. Aquí mi amigo ha llegado a los 1,000 suscriptores en su canal y tuvo a bien compartir una cena, por decirlo así, digna, con aquellas personas que están en lugares donde no les llega quizás la oportunidad, aquellas personas que por A o B motivo y nosotros no sabemos ni nos interesa, porque cada quien es dueño de sus propias acciones, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios por ellos, para que ellos puedan cambiar su vida y que llegue algo bueno a su vida. Así que con esas personas que nadie da un 5 por ellas, se tuvo bien hacer compartir eso que Dios nos da a nosotros. Así que me alegro mucho que me haya invitado aquí mi amigo Salvador Palmundo, Mario Alas. Hemos tenido, nos pusimos nerviosos, no lo vamos a negar, porque si ustedes vieron, es una zona, para los que conocen la Tutunichapa, creo que es la Tutunichapa 1, que es la que está aquí por el diario para abajo. Nos metimos ahí entre el callejón que viene de las 5 de noviembre y que va, y ustedes se pudieron ver muchas personas con problemas X. Se acercaron, pidieron con necesidad y qué bueno, la verdad, nos alegramos muchísimo haber compartido esta noche, este día. Sigan apoyando los canales, sigan apoyando, denle like para que podamos hacer este tipo de actividades un poco más seguido. Así que ahí estamos. Nos vemos. Suben like.